señor Osorio asiste también a esta coronación, ¿no? Corona de laureles que se le entrega hoy al señor Marqués del Duero, que ya llevamos años también. Sí, sí, muchísimos años lleva ya la hermandad celebrando este acto también del fallecimiento, ¿no? Del Marqués, de un homenaje al que fue creador de la colonia. Y se sigue haciendo, y yo creo que no debería de dejar de hacerse. Y aquí estamos como cada año. Yo creo que es algo que tiene que perdurar en el tiempo, y esperemos eso, que se siga haciendo. Javier, representante también de la hermandad, pues también me dije unas palabras, que hemos visto el esfuerzo que ha hecho también, ¿no? Por ser tú el que, claro, tenía que entregar esta corona de laurel tan bonita, ¿no? Sí, la verdad es que ya no es la primera vez que me toca subirme, siempre me toca hacer por ser más joven y ser grandote, pero bueno, la verdad es que un honor para cualquier sanpedreño el poder rendirle homenaje al fundador de nuestro pueblo, cada 27 de junio, que la hermandad hizo este año, este acto ya hace varios años, y la verdad es que muy, muy orgulloso y muy contento de poder perpetrarlo durante el tiempo. Al verdad, lo que hicieron algo, ¿no? Siempre en la vida, que no se olvide, y las nuevas generaciones también lo mantienen. Exacto, que todos sepamos de por qué estamos aquí, por qué San Pedro está aquí y quién fue el precursor de lo que es hoy este gran pueblo. Muchísimas gracias, enhorabuena. A vosotros siempre. Hablamos ahora con el teniente de alcalde de San Pedro Alcántara, Javier García, buenas tardes. Bueno, buenas tardes, estamos celebrando pues el aniversario del fallecimiento del fundador de la colonia de San Pedro Alcántara, Manuel Gutiérrez de la Concha, y los pueblos tienen que ser agradecidos a sus fundadores, tienen que recordar su historia, en este caso San Pedro Alcántara, nuestra ciudad le debe mucho al Marqués del Duero, y en este caso pues recordarlo, este año la hermandad de nuestro santo patrón San Pedro Alcántara lo ha organizado de una manera mucho más, podemos decir, más recogida, en el sentido de una solemne misa y posteriormente una ofrenda de una corona de laurel, porque los protocolos sanitarios pues nos marcan que este año no pueda ser con todos los honores que se merece el Marqués del Duero. La idea es que el próximo año pues pueda ser posible que se celebre con mucho más valor, ¿vale? Bueno, tenemos ya en víspera ya casi la Virgen del Carmen también, que celebración no nos falta, la Virgen del Carmen la tenemos también en víspera. Sí, bueno, la Virgen del Carmen será también será aquí en el Ingenio, lo celebraremos con la solemne misa como corresponde, pero también sin feria, porque lógicamente tenemos que tener en cuenta la tasa de incidencia que tiene Marbella, no podemos bajar la guardia, y tenemos que seguir siendo cautelosos y tener la prudencia necesaria. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Bueno, Antonio de la Floristería Antonio, que pertenece también pues la cofradía, que están siempre encima de que no falte nada, de celebrar estas cosas como podemos ahora con la pandemia, pero que se hace, y que aquí estás, ¿no? Que ha sido el artífice de hacer la corona de laurel, ¿no? Tan bonita. Una corona de laurel todos los años, este año con la pandemia esto no ha podido organizarse como otros años los actos y esto, pero vamos, siempre es un honor estar aquí con la imagen del Marqués todos los años, todos los días 27 de junio del aniversario. Es curiosa la corona de laurel, ¿no? ¿Todas las hojitas son de laurel o lleva...? Lleva hojas de laurel y lentisco y hojas de rusco, un compuesto de tres tipos de verde. Pero vamos, estamos muy orgullosos todos los años de hacer la corona para el Marqués. ¿Le dura todo el año al Marqués la corona? No, se puede secar, se seca porque hoy las coronas secas están de moda también, en todas las casas y esto siempre hay una corona seca y esto, vamos, que se puede secar. Lo que pasa es que vamos a ver con el verano, con el calor, cómo lo lleva. Bueno, pero también es aromático y huele muy bien, Laura, a nosotros nos encanta. Gracias, Antonio. Gracias a vosotros.